amigos testigos de Jehová y público en general. En Atalaya del 1 de julio de 2013, la sociedad Watchtower publicó un artículo con respecto a si uno podía confiar en las religiones. Y en esta revista del Atalaya que estoy mostrando en en pantalla, publicó este fragmento que compone el artículo, con este comentario que ve en pantalla, que dice como sigue en esta tarea del 1 de julio de 2013, en la página 4, cómo se puede confiar en la religión, barra dinero, bajo ese subtítulo. Dice así: ¿qué enseña la Biblia? Jesús, el fundador del cristianismo, dijo: recibieron gratis, den gratis, Mateo 10:8. El valioso mensaje de la Biblia no se puede vender y debería estar al alcance de todos. Repito esta última frase. El valioso mensaje de la Biblia no se puede vender. El valioso mensaje de la Biblia no se puede vender, no se puede vender y debería estar siempre al alcance de todos. Y así concluye la Watchtower esta idea de que uno debe predicar sin cobrar nada de ser gratuito y tampoco se puede vender nada, ya sea literatura, cassettes, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con dar el mensaje del reino de Dios. Y eso es lo que dice la Watchtower, que el valioso mensaje de la Biblia no se puede vender, porque si no estaría uno transigiendo, yendo en contra de la Biblia, de lo que o lo que Jesús dijo, que recibieron gratis y den gratis. Y si uno cobra o vende su literatura, estarían yendo contra Jesucristo. El vender la literatura sería entonces mercantilismo, hacer negocio con la palabra de Dios, cosa que la religión verdadera no podría hacer jamás. Vender la palabra de Dios con el mensaje del reino. Puesto que Jesús dijo: recibieron gratis, den gratis. El dirigente o la organización que representa ser el conducto de Dios a la tierra jamás podría vender la literatura a la gente, a sus miembros, porque contravendría lo que Jesús ordenó hacer, el dar gratis. Queridos amigos, te dije que vaya, y al compañero del foro. Después de haber leído este fragmento del artículo que publicara la Watchtower el 1 de julio de 2013 en su Atalaya, diciendo que Jesús mandó a dar gratis, dar gratuitamente el mensaje del Evangelio del Reino, puesto que ellos recibieron gratis y por lo tanto debe dar gratis también. Y la Watchtower dice que esa es una obligación, un mandato del Señor Jesucristo. Lo hemos visto muy claramente que eso es una obligación y un mandato, que el mensaje de las buenas nuevas del reino no se puede vender. Muchos testigos de Jehová que me están escuchando en este momento, que tienen 5, 10, 15, 20 años dentro de la sociedad Watchtower, inclusive un poco más, ignoran totalmente que la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová, que tiene más de 135 años de fundada, dedicó un poco más del 80% de su vida a vender la literatura que contenía supuestamente el mensaje de las buenas nuevas del reino. Y que la Watchtower, desde que inició desde que inició sus actividades para publicar su primera revista, La Atalaya de Sion, El Heraldo de la Presencia de Cristo, en el mes de julio de 1879, que fue la primera revista de la Atalaya, esta revista tenía en la portada, como pueden ver ustedes a continuación en pantalla, que pueden ver ustedes la primera revista de la Atalaya de Sion, en la portada aparecía el precio de la suscripción anual, que eran 12 revistas al año, una cada mes. En esa época se publicaba mensualmente y no como es ahora, quincenalmente. Y esa suscripción costaba 50 centavos de dólar en 1879, que aparentemente parece ser una cantidad insignificante,
pero llevados al valor actual del presente, es una cantidad razonable por la suscripción, que podría llevarse pues a 20 veces el valor, que parece 20 o quizás 30 veces o quizás 25 veces lo que costaba en 1879. Es decir, podríamos pensar que costaba pues alrededor de $15 la suscripción anual de esta revista a valor actual. Pero acá lo importante es, no es el valor en sí, sino el hecho. La Wattstar vendía sus suscripciones a las personas y a los propios miembros que para obtener la revista tenían que pagar por ella. Y eso implicaría pues, o significaría que la sociedad Wattstar, queridos amigos, estuvo el 80% de su existencia, que son 110 años, 110 años de sus 135 años desde que se fundó la Wattstar, vendiendo su literatura. Es decir, la Wattstar vendió por 110 años de su existencia, operando como tal, como organización religiosa, vendiendo toda su literatura. Y solamente tiene alrededor de 24 años desde que inició este método, este procedimiento de entregar la literatura en base a donativos voluntarios, que son donativos voluntarios obligatorios en realidad, porque la palabra donativo voluntario solamente lleva el nombre de voluntario, pero en realidad es obligatorio. Testigo de Jehová que retira la literatura tiene la obligación de dejar algo de dinero en la caja de contribuciones, de acuerdo a su voluntad, pero tiene que dejarlo, es obligatorio. Yo lo he explicado yo en un video cómo opera esto. La Watchtower parece que se arrepintió. Aparentemente, uno pensaría que en 1990, cuando cambiaron este procedimiento de pasar de vender a donativos voluntarios, uno pensaría que la Wattstar después se había arrepentido, estaba contrita de haber pecado por 110 años vendiendo la literatura que Jesús dijo que la dieran gratis, pero la Wattstar la vendía, contraviniendo lo que Jesús había mandado a sus discípulos hacer, recibieron gratis y den gratis. Y la Wattstar tuvo 110 años vendiendo su literatura, hasta que en 1990 decidió cambiar esto por donativo voluntario. Bueno, cualquiera pensaría que la Wattstar estaba arrepentida de sus pecados, pues, de haber faltado el mandato de Jesucristo, de haber ido contra el mandato de Jesús de dar gratis. Entonces, uno pensaría que en 1990, cuando empezó esto de cambiar a donativos voluntarios, uno pensaría que la Watchtower estaba contrita, arrepentida, de haberle fallado a Jesucristo por tantos años y que decidió hacerlo como donativo voluntario. Pero el donativo voluntario tampoco sería adecuado, puesto que el dar gratis implica que la Wattstar no debe ni siquiera aceptar un donativo voluntario. Porque Jesucristo no dijo, den gratis, pero pueden pedir contribuciones voluntarias o donativos voluntarias para la revista. La Wattstar sigue en transgresión, entonces. El dar gratis implica que yo pongo la revista en el mostrador del Círculo de Literatura y lo dejo que se lo lleven gratis. Y cuando salgo de servicio también lo dejo gratuitamente para que el público se lo lleve. Y no tengo que decirle si usted quiere dejar una donación, donativo por la obra, no, porque ya habría una, en forma encubierta, en forma solapada, un intercambio literatura por dinero vía donativo voluntario. Entonces, cuando se dice que es gratuito, es gratuito de verdad. No se aceptan tampoco donativos voluntarios por retirar la revista, porque habría una contraprestación. Entonces, estoy entrando a la revista, pero a la vez es cierto que me den un donativo y eso Jesús no dijo que hiciéramos, que entreguemos una literatura a cambio de recibir una contribución voluntaria, un donativo voluntario en una cajita de donativos al costado del Cebo de Literatura. Eso no es dar gratis tampoco. No debería hacerse. Pero al margen de eso, muchos de ustedes ignoran totalmente, usted que me está viendo, ignora totalmente que el cambio que hiciera la Wattstar en 1990 a donativos voluntarios y ya no venderlo nunca más y no poner nunca más, como hacían antes de 1990, poner los precios de sus productos, de sus libros, de sus revistas, al final de los libros ponían su propaganda, su publicidad, anunciando otros libros que costaba tanto.
La suscripción de la Atalaya costaba tanto, la Despertar tanto, y cada nuevo libro que tenían lo ponían al final de los libros vigentes, anunciando los nuevos libros que estaban a la venta y su precio y cómo podían adquirirlo, enviando el dinero a la sucursal del país en que ellos están para recibir el libro. Y voy a mostrar pruebas de ello para que vean que no es mentira, cómo la Wattpad ponía en su propia literatura propaganda, vendiendo sus otros libros y suscripciones de sus revistas. Todo tenía un precio, todo estaba fijado, estipulado con precio en su literatura para venderse. Todo se vendía, nada era gratuito, nada era con actividades voluntarias, sino cuando uno salía a predicar, y lo digo yo como testigo presencial de ello, porque cuando era testigo de Jehová, yo salía a predicar a la calle en los años 60, y era un jovencito que salía y tenía que colocar la revista Atalaya y Despertar a valor de $1.20 cada una. La Atalaya costaba $1.20, la Despertar también, y teníamos que cobrar. No decíamos, señores, es un donativo voluntario, sino que lo estamos ofreciendo por una contribución, le decíamos así, contribución, para no decir venta, porque se veía feo, pero no se entregaba la revista si no había esa contribución obligatoria, que en realidad era una venta. Y teníamos, estamos ofreciendo esta revista por la contribución obligatoria de $1.20 cada una, Atalaya y la Despertar. Entonces, todo se vendía, nada era gratuito. Y cuando ofrecíamos un libro, en esa época ofrecíamos el libro, por ejemplo, Nuevos Cielos y Nueva Tierra, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, también tenían su precio y también ofrecíamos, hablamos de casa, y se la entregábamos por el intercambio de dinero. No era que era voluntaria la entrega de dinero, sino era obligatorio para recibir el libro. Todo se vendía y estaba el precio estipulado exactamente en la parte de atrás de la literatura, de los libros. Se publicitaban, se hacían publicidad, propaganda de los otros libros de la sociedad y el precio. Y cómo obtenerlo y a dónde enviar el dinero. Pero en 1990 la sociedad cambia a donativos voluntarios. Y uno pensaría que la UASTA estuvo arrepentida de haber pecado por 110 años de sus 130 años como religión, que se dedicó a vender la literatura y que había aparentemente pecado contra Jesucristo al haber vendido el mensaje del Evangelio del Reino en vez de darlo gratis, como su mandó. Y la UASTA dice ahora en 2013, como acabamos de ver, que el mensaje tiene que darse gratis, que es una obligación de darlo gratis, porque Jesús dijo así, recibieron gratis y den gratis, y es una obligación. Claro, eso lo dicen ahora que ya cambiaron a donativos voluntarios, que como dije tampoco es dable, puesto que Jesús no dijo den gratis y reciban donativos voluntarios, no dijo eso. El gratis es gratis, no esperar nada a cambio, toma, llévatela. Pero Guastave justifica eso, que si quieren dar, acepten nomás y para la obra, ¿no? Pero te dije, va, cuando retira la revista, tiene que poner, está en la cajita de al costado del Centro de Literatura, para que uno deposite ahí, al costado. Yo me acuerdo cuando iba de infiltrado y retiras una revista, el Centro de Literatura estaba mirando que retiras tu revista y tú no ponías la plata y te hacías sentir incómodo. Te hacías incómodo, no podías llevártelo, porque te estaba mirando pues ahí, que eres un conchudo, ¿no? Que si no pagabas tú, no donabas, al final, al hacer una rendición de cuentas de la literatura, alguien tenía que pagarlo por ti. Porque iba a haber un hueco, un déficit grande, porque tú no pusiste, o pusiste poco. Pero la UASTA tiene que darse toda su plata, y el Centro de Literatura tiene la obligación de reportar, dar su anuncio al salón, diciendo que hay un faltante de tantos miles de pesos, de miles de soles, o cientos de dólares, faltantes para dar a la UASTA, a la sucursal, por la lectura que nos han enviado, que hay un faltante, porque no faltaron ahí algunos hermanos vivazos que no pusieron lo suficiente o no pusieron nada. Pero la Wattpad al final exige que el valor de la literatura entregada por la sucursal de la Corporación sea pagada por completo, y si hay un déficit de fin de mes, tendrán que poner más los hermanos del salón para cumplir con la sociedad. Y eso significa pues que los que dieron poco o pusieron nada o no pusieron nada, alguien tendrá que pagar por él. Así de sencillo. Bueno, al margen de eso, como dije, mucho parecería que la UASTA estaba arrepentida de haber pecado por 110 años de sus 135 años como organización religiosa que estuvo vendiendo la literatura. Y uno se sorprendía comprobar que no fue por arrepentimiento que la UASTA cambió su sistema de comercialización de las literaturas,
no fue porque estaba arrepentida por haber estado vendiendo, sino que fue porque en 1989 el ministerio de Jimmy Swaggart recibió la inspección de rentas internas desde Estados Unidos, porque Jimmy Swaggart no solamente vendía literatura de su iglesia evangélica, sino que también vendía cassettes, discos, DVDs, qué sé yo, y una serie de artículos adicionales que le reportaban miles de dólares al ministerio de Jimmy Swaggart. Y se detectó que estos artículos que el ministerio de Jimmy Swaggart vendía, como eran cassettes, discos, videos de su ministerio, no habían pagado el impuesto a las ventas, el IVA, dependiendo de cómo se llame en cada país. Es el impuesto a valor agregado, es el impuesto a las ventas. Y que estaba en deuda con el fisco y que tenía que pagar un monto cuantioso al gobierno americano por los años que estuvo vendiendo esos artículos religiosos que estaban sujetos a impuestos a las ventas, no los pagó. Entonces el ministerio de Jimmy Swaggart hizo un reclamo a la Corte Suprema de Estados Unidos y la sociedad Watchtower, al enterarse de eso, se plegó a Jimmy Swaggart y en un reclamo en conjunto que hicieron Jimmy Swaggart y la Watchtower hizo... se plegó a Jimmy Swaggart como en la demanda a la Corte Suprema de Estados Unidos como amicus curiae, que así se llama en latín, amigos en la demanda, ¿no? Entonces se unió la Watchtower con Jimmy Swaggart para reclamarle a la Corte Suprema de Estados Unidos para que dejara sin efecto este cobro de impuestos a las empresas, por decir de una forma, a las empresas religiosas que deberían estar exentas de impuestos porque realizaban una actividad religiosa que debería estar exonerada del impuesto a las ventas. Y la Watchtower hizo una demanda en unión para apoyar a Jimmy Swaggart, a la iglesia evangélica de Jimmy Swaggart, para que no prosperara la demanda de rentas internas en el cobro del impuesto que Jimmy Swaggart había dejado de pagar por los artículos que había estado vendido por algunos años, y que rentas internas, el IRS de Estados Unidos, el Internal Revenue Service, había detectado que no había pagado impuestos. Entonces la Watchtower se asustó, porque la Watchtower también vende discos, cassettes y otros artículos adicionales, como son prendedores de oro, broche de corbata, adornos, qué sé yo, almanaques, DVDs, CDs y un montón de artículos, aparte de literatura, que también estaban igualitos sujetos al pago de impuestos a las ventas. Y la Watchtower tenía años haciendo eso y no había pagado impuestos tampoco. Entonces, al ver que había empezado por Jimmy Swaggart, la Watchtower se plegó a Jimmy Swaggart, a la religión falsa de Palmera Grande de Jimmy Swaggart, para que la Corte Suprema le perdonara o eximiera a las organizaciones religiosas, en este caso a Jimmy Swaggart, para que no le cobraran el impuesto que el gobierno, que el Rentas Internas quería cobrarle, y quería pues aprovechar de ese momento para que la Corte Suprema dictaminara o fallara a favor de Jimmy Swaggart, para que también a la vez la Watchtower estuviera protegida de ser inspeccionada por Rentas Internas, y así ella también se resultara beneficiada para que no le cobren el impuesto a las ventas por los artículos que la Watchtower estaba vendiendo también, igual que Jimmy Swaggart, desde años atrás, que no había pagado impuestos. Pero resulta pues que la Corte Suprema falla a favor de Rentas Internas y obliga a Jimmy Swaggart a que pague el impuesto a las ventas por esos artículos que había vendido durante los años anteriores, desde que comenzó a vender estos artículos. Y la Watchtower se asustó ver que la Corte Suprema falló en contra de Jimmy Swaggart y le obligó a que pagara Rentas Internas los impuestos que había dejado de pagar al fisco. Entonces la Watchtower, viendo que ella era la siguiente, porque se había presentado como amicus curiae en esta demanda, firmando a la Watchtower, apoyando a Jimmy Swaggart, lógicamente se asustó, porque ahora dice, ahora vienen contra nosotros
porque por algo nos hemos plegado a Jimmy Swaggart, pues, ¿no es cierto? Porque estamos en la misma condición y la Western se asustó. Entonces, inmediatamente envió una circular a las congregaciones de todo Estados Unidos en el mundo, anunciando que inmediatamente quitaran todo, toda referencia de precios en su literatura y que había, se había implementado un nuevo sistema de comercialización de la literatura a través de donativos voluntarios obligatorios, forzosos. Se llamó donativo voluntario para despistar a rentas internas al fisco, diciendo que eran, todo se daba gratis por donativos voluntarios y que nada se vendía y que era todo gratuito. Al fin de cuentas, la UASTA hizo un buen plan para evadir al fisco, porque ellos tanto dicen que hay que dar al César lo que es del César, pero cuando les ponen en la mano en el bolsillo, o le meten la mano al bolsillo rentas internas a la UASTA, le meten la mano al bolsillo para sacarle su plata, ahí la UASTA se olvida lo del César, lo que es del César, el Dios de lo que es de Dios, y cambiaron inmediatamente para no pagar al César lo que es del César, inmediatamente cambiaron el sistema de comercialización, haciendo lo que sea vía donativos voluntarios obligatorios. Porque dentro del Salón del Reino de Testigos tiene obligatoriamente la necesidad de tener que poner una cantidad en la cajita de contribuciones antes de llevarse su literatura que él ha solicitado. Porque él solicita al Señor de Literatura un volumen de revista para su uso personal y otra para el Ministerio del Servicio del Campo. Y por ello pone su cuota que necesita y en el momento que ya está lista, ya llegó la revista o la literatura para él, tiene que acercarse al Señor de Literatura, retirar la revista, pero previamente poner una cantidad en la cajita que está bien al costadito del Señor de Literatura, que es donativos por la literatura. Claro, que él pone lo que él quiere poner y pone voluntaria, pero es obligatorio que él ponga algo. Y generalmente no es tan poco, no es tan poca cosa, porque lo está observando el Señor de Literatura, que está poniendo una miseria. Y la Guastaver le recuerda que el donativo voluntario no puede ser menos de tanto a veces, lo dice. Son donativos voluntarios, pero que no es menos de tantos. Me parece mentira, así me han contado. Y que el Señor de Literatura constantemente para exhortando a los hermanos que no se olviden de donar por la literatura. Cada rato lo paran diciendo. Recordándoles, no se olviden, hermanos, de donar por su literatura para que el déficit no sea tan grande el fin de mes y sean los otros hermanos que tengan que cubrirlo, cubrir ese déficit por culpa de aquellos vivazos, que pusieron poco o nada. Y así la UASTA recibirá toda su plata contante y sonante, igualito como si lo hubiera vendido. Como dije, si hay un déficit a fin de mes por la literatura que la sucursal le enviaba a la congregación, son los propios miembros que deben completar la diferencia porque la UASTA quiere toda su plata contante y sonante. Tal como si lo hubiera vendido. Pero con la artimaña, con la ardid de aparentar que todo es gratis por donativos voluntarios, cuando en realidad es una venta oculta, muy bien planificada. Pero muchos de ellos no saben que la muestra no fue que cambió el sistema, porque estaba arrepentida por haber estado contraviniendo lo que Jesús mandó a dar gratis por 110 años de su vida como religión. Desde que se fundó la Watchtower, estuvo vendiendo su lectura por 110 años de sus 135 años que tiene de existencia hoy en día la Watchtower. 110 años vendiendo la literatura. Eso es el 80% de su vida como religión, de su existencia como religión, estuvo vendiendo su literatura, yendo en contra del mandato que la UASTA dice acá en esta atalaya, que es una obligación dar gratis porque así lo mandó Jesús. Pero a la UASTA le parece que tiene amnesia, ya no se acuerda, o se olvida, o quiere sorprender a sus miembros que leen esta literatura, que no tienen más que 5, 10 o 15 años o 20 como miembros, y no saben lo que pasó antes de 1990. Y no eran totalmente que la Watchtower vendía el mensaje de las buenas nuevas del reino, tanto a sus miembros como a las naciones. Todo se vendía, nada era gratis. Es decir, la Watchtower estuvo en falta, yendo en contra del mandato de Jesucristo por 110 años de su existencia como religión, desde que se fundó la primera atalaya de Sion en 1879, o se puso a la venta la primera atalaya de Sion en julio de 1879 por el pastor Russ. Para concluir esta parte, para demostrar con hechos que la Watchtower vendía su literatura y que nada era gratis y que la Watchtower estuvo en falta grave por 110 años, yendo contra Jesucristo, vendiendo su literatura,
en vez de regalarla o darla gratis, como Jesús mandó, le presento a continuación unos cuantos ejemplos de literatura para que ustedes se enteren. Veamos, pues, algunos libros. Estimados amigos, aquí he puesto sobre la mesa alguna literatura adicional, más literatura con respecto a esto de que dicen el DVD de la Watchtower, de que the very beginning todo fue hecho a través de donativos voluntarios, que todo fue a través de donativos voluntarios y que nunca se pidieron colectas ni tampoco se pedía dinero. Veamos si es cierto esto, pues. Veamos si es cierto con más literatura de la Watchtower, que ya anteriormente les he mostrado ya algunos libros. Si nosotros observamos, por ejemplo, esta atalaya, tenemos acá el año de 1919, en que supuestamente empezaron a anunciar las buenas nuevas a las naciones, y abrimos acá adentro. Poco viejita está la revista. Podemos ver acá, pues, fíjense ustedes acá en esta página. Se está saliendo, está poco viejita, es de, original de la época, imagínense, 1919. Dentro de unos años más, dentro de 9 años, tiene 100 años esta revista. Fíjense ustedes cómo aquí dice Bible Students Helps, y tienen todas sus literaturas acá listadas. Y fíjese, y dice precio al por menor y al por mayor. Por menor y por mayor. Si esta era una empresa de publicaciones, ¿cómo es verdad que todo era por donativos voluntarios? Cuando estamos viendo acá, cualquier testigo de Jehová podría encontrar esta atalaya y darse cuenta que lo están engañando. Todo acá, todo lo que está acá, está listado los precios al por mayor y por menor. No sé si ahí se puede ver. Ahí lo tienen ustedes. En la misma atalaya de 1919. Igual ocurre, pues, en esta revista Consolación, que era la Despertate en aquella oportunidad. Y acá en la carátula nomás nos dice, este es el año 1942, cuando todavía estaba vivo nuestro amigo Rutherford, y estábamos en plena guerra mundial, en la Segunda Guerra. Aquí lo dice Hitler's Thousand Year Plan, el plan de Hitler de 1000 años, en fin. Y acá dice, fíjense ustedes, podrán ustedes observar, dice 5 centavos la copia y $1 el año, la suscripción. $1.25 para Canadá y otros países extranjeros. Ahí ven ustedes, Consolación. Y atrás todavía no se conformaban con poner ahí los precios, se lo ponían atrás también. Decían de Watchtower, para la que también te suscribas a la compañera, que era la Atalaya. ¿La está usted leyendo? Dice semimensualmente, bimensualmente, bimensualmente. Solo $1 al año. Claro, el año 1942 era plata, era dinero, pues. Después, te dice, ha salido el nuevo libro Hijos de Rutherford. Y te dice, pues, que puedes comprarlo y pedir un cupón, un link para que también lo recibas gratis. Y acá te lo dan, dice gratis. Este sí te lo dan gratis por la suscripción de su Atalaya. Claro, pues para que se conozca el libro lo da como oferta, pues una oferta. Pero después ya se vendía el libro, pues, para hacerlo conocer un poco gratuitamente. Todo tenía precio, amigos. Y cuando nos remontamos al año de 1917, cuando se publicó este libro infame, pues, El Misterio Terminado, que vemos acá. Es el misterio terminado que siempre les muestro. Y es este es original, del año de 1900. Este es el primer, fíjense ustedes. Este es del año 1917. La primera edición, cuando Rutherford la puso en la mesa de los betelitas. Y esto me lo regaló, pues, un señor cuyo padre estuvo en la mesa de Betel cuando yo vivía en Estados Unidos. Y este fue uno de los libros que solamente lo agarró Rutherford y lo puso en la mesa, o sus asistentes, y es de esa época, de 1917, la primera edición de todas. Y no perdían el tiempo, pues, y acá lo demuestro al final, fíjense ustedes, cómo hacen publicidad. Dice, Big Reduction Offer, gran reducción oferta,
y te dicen toda la colección de estos libros. Dice, una biblioteca maravillosa, los 7 tomos de lecturas. Claro, una biblioteca maravillosa que el año 1929 acabó en la basura, nunca más le imprimieron los 7 tomos. Así dicen, una maravillosa biblioteca con alimento chatarra, donde incluía la piramidología, obviamente. Y te dicen acá, pues fíjense, todo esta oferta por $4.60, que está escrito. Y así te decían, pues fíjense ustedes, las últimas páginas, cómo todo te vendía en el año 1917. Miren, más libros, Nueva Creación, El Misterio Terminado Solito, todos los libros de la colección de estudios de escrituras individuales también. Tenían una Biblia que se llamaba la Biblia de Berea, costaba $2 a $3.95 dependiendo de la tapa, ¿no? Si era de cuero, ¿no? Y siguen acá promocionando, pues, fíjense, el libro Misterio Terminado, The Watchtower, la suscripción, todo, fíjense ustedes, $1. Entonces, en el mismo libro Misterio Terminado que ustedes ven acá, que este es el infame libro de Rutherford que impuso a los estudiantes de la Biblia, y que ya no se imprime más, y muy seguro que ustedes no lo encontrarán por ningún sitio, este es el libro original. Y ya acá ponían toda la publicidad del año 2017 vendiendo todo. Entonces, y tienen el coraje, la cara dura de decir que todo era from the very beginning, dice, from the very beginning, fue pensado que todo sería por donaciones o donativos voluntarios, que no se pediría ni serían colectas, ni se pediría dinero ni serían colectas. Esa mentirota, pues. Y acá cuando vemos, por ejemplo, este libro infame de La Vida Eterna en Libertad del Hijo de Dios, también estaba, pues, en la misma vaina, en el mismo problema, en la misma cuestión de hacer negocio, pues. Y si revisamos acá la parte final, fíjense ustedes, en la parte final ven claramente cómo hacen su publicidad, pues. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta 50 centavos. Envíe la plata, dice, moneda de Estados Unidos a tal dirección. ¿Se da cuenta? Para su pedido, vea las direcciones en la página que precede. 50 centavos de dólar. Todo se vendía, pues. Y después el año 1966... Acá tenemos otro antiguo que se llama Que hecho la religión para con la humanidad, de 1951. Y si revisamos acá atrás, aquí está la publicidad que hacen del libro Sea Dios Veraz. También 50 centavos, pídalo. Esto significa la vida eterna, 50 centavos. Pídalo a la dirección que está indicado en tal sitio, ¿no? Todo está, todo se vendía. Que hecho la religión para la humanidad. Esto voy a ponerlo a un costadito para que no me ocupe tanto sitio. Ahora revisemos libros más modernos, pues. Por ejemplo, este es el libro La colección de bolsillo de cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Era la colección que te hacían los libritos. El mismo libro grande, pero te lo hacían pequeñito. Y fíjense ustedes, pues, no perdían tiempo de publicitar, pues, sus libros, pues, al final. Siempre el mercantilismo. Vender, hacer, aprovechar la oportunidad para vender. Este libro, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, vamos a ver de qué año es. Este es de 1965, pues antes que viniera, mucho tiempo, 10 años antes del supuesto Armagedón fallido para 1975. No sé, muchísimos años de esto ya, más de 40 años. Y dice, pues, compra el libro Babilonia la Grande ha caído. Solo 75 centavos de dólares, y de ahí te ponen el libro, pues, Babilonia la Grande. Después dice, compre la nueva traducción de los mundos de las Santas Escrituras por $1. Claro, pues, $1 en esa época era dinero, porque tenían el costo de mano de obra barata, pues, no pagan sueldo ni salario, sus trabajadores tienen como esclavos. Obviamente, pues, esto es economía de escala. Quien ha estudiado en la universidad sabe lo que es una economía de escala. Fabricas millones de libros con un costo fijo, que es cero. Entonces el costo unitario sale más bajo cuanto más volumen se produzca. Y este libro podría estar costando, en realidad, 10 centavos de dólar, su costo unitario, y se vendía por $1. Gran negocio. Este es otro libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Fíjese, esta es la colección de bolsillo que te vendía el libro rojo, Vida Eterna, que es el libro infame, pues, que anuncia el fin del mundo para 1975. Ya le hemos mostrado, pues, que este es el libro de colección de bolsillo. Y cuando vemos la colección, el libro más grande es este,
se da cuenta, esta es la versión de bolsillo más chiquito. Este está en inglés, pero este es el tamaño original. Y esta es la colección de bolsillo, el libro rojo. Y acá también, pues, en este libro, que vemos en inglés, Life Everlasting Freedom, in Freedom of the Sons of God. Acá también, no pierden tiempo, pues, en hacer su publicidad, pero fíjense acá al final. Te dice acá, pues, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Por solo 50 centavos del dólar, y enviar, tomando las direcciones de la página que precede, donde están las direcciones del país donde usted vive, para que mande el dinero ahí. Y acá tenemos la versión de bolsillo de este libro grande, Usted puede vivir para siempre de paraíso. Lo tenía también chiquitito. Y en ambos libros, por ejemplo, tienen pues la publicidad incluida al final. Y abrimos acá. Y te dice acá al final, pues. Además, si usted lo pide, si así usted lo pide, se le enviarán ejemplares adicionales de este libro por $2.50 cada uno. Porte pagado. Usted puede recibir también la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, una Biblia en español moderno por $3. ¿Se da cuenta? ¿Qué costo? Aparentemente es que barato, dice uno, pero su costo unitario por el volumen que se fabrica y la mano de obra que es gratis porque no cobran los que trabajan en las empresas de Betel, hace pues que el costo de esto puede ser 50 centavos si se vende a $3, señores. La gente pues cree que vale mucho más, hasta da como donativo $5, hablando en tiempo actual, ¿no? Te pueden dar donativo por este libro $5, cuando su costo es 50 centavos. Entonces es una fortuna. ¿Y por qué aparece? Parece que el precio de venta se fuera abajo, pero hay que compararlo con el costo de producción. Y el costo de producción es una economía de escala donde se fabrican millones de estos libros, millones, no son miles, sino millones. Con un costo fijo cero, que es la mano de obra, hace pues que el costo unitario de esto sea insignificante. Y venderlo en $3 y es ganar quizás hasta el 1000% de su valor. Y los dos tienen la misma publicidad. Siempre todo era acá lo mismo, más chiquito, la publicidad de toda su mercadería. Y si seguimos viendo acá, tenemos el libro Evolución también. Dice el libro La Vida, ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución o por creación? Y este libro es del año... Sabrán ustedes que todos estos libros son anteriores a 1990. Todos son anteriores a 1990, y vemos acá 1985 por la ciudad de Watchtower. Y al final, no pierdan el tiempo pues de ponerte una paginota diciendo, pues usted puede adquirir, y te lo dice acá, las 256 páginas de tamaño grande del libro tienen más de 150 ilustraciones, y solo se enviará ejemplares por cada uno a $2.50, porte pagado. Y también te ofrecen pues, el libro... la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, una Biblia en español moderno, por $3.50. Aquí está puesto. Todo se vendía. Y si vemos este libro, por ejemplo, un poquito más antiguo, que se llama Esto significa vida eterna. No sé si se puede leer bien. Esto significa vida eterna. Trato que se vea un poquito ahí. Este libro, Esto significa vida eterna. Y este libro es del año de 1950, cuando yo nací. O sea, hace 60 años, amigos. Y miren ustedes que también todo se vendía, pues. Nada era gratis, ¿ah? Lo vemos acá al final. Aquí. Abajo, atrás. Dice, ¿tiene sus amistades esta información vital? Usted puede conseguir más ejemplares de Esto significa vida eterna. Para ellos a solo 35 centavos cada uno, dinero de Estados Unidos. Claro, toda platita, dinero, pues, haga su pedido. Todo con pruebas. El reino de mil años se ha acercado. El famoso libro donde pues se explica la selección del esclavo debido a su alta calidad de alimento espiritual. Y en la parte final, pues, fíjense ustedes. Hubo dos páginas totalmente dedicadas a hacer publicidad. El libro bíblico de Ezequiel, 50 centavos de dólar. Los libros de bíblico de Ageo y Zacarías, 50 centavos de dólar. Explicación de enseñanzas bíblicas, vida eterna y libertad de Dios, 50 centavos de dólar. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, solo 50 centavos de dólar. El caudal de sabiduría en tamaño de bolsillo, a solo 25 centavos de dólar. Y así, todos los libros, escuchando la gran voz del maestro, es la Biblia realmente la palabra de Dios, llegó a existir el hombre por evolución o por creación.
Acá tenemos este libro, El Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado. Este de Caño es... del año 1958. Y vemos acá al final también lo mismo. Aquí está, pues. Miren ustedes. Todo, todo está con precio. Empiezan acá con la publicidad. Miren, todas las páginas. Sergio Verás, 50 centavos de dólar. ¿Qué ha hecho la región por la comunidad? 50 centavos de dólar. Nuevos cielos y nueva tierra, 50 centavos. Esto significa vida eterna, 50 centavos. Y así sigue, y voltea la página y sigue la publicidad. La madurez cristiana no es simplemente un asunto de edad. Y te dice acá, usted puede saber algo sobre esto. Este. En el libro Equipado para toda buena obra, a tan solo 50 centavos de dólar. Capacitado para ser ministro, 50 centavos de dólar. Concordancia de las Escrituras, de la Santa Biblia, 50 centavos de dólar. Más y más publicaciones. El nuevo, la traducción del Nuevo Mundo en hebreo, de Escrituras Hebreas, perdón, la traducción del Nuevo Mundo de Escrituras Hebreas, tomo 4, en esa época eran, los vendían en 4 tomos, para hacer sacar más dinero, pues. Y después todo con precio. Y la Biblia autorizada de Rey Jaime a un dólar, la versión americana a un dólar, el de Latón enfático, 2 dólares, saque su vida de la Anaquel y léala todo, y así, señores, todo, mire, todo era publicidad, para vender, vender. Este era el mercantilismo, esta era una empresa religiosa, no era una empresa religiosa, empresa de publicaciones con fachada de organización de Jehová, cuyo fin era vender, pues. Y acá también, pues, veamos acá, pues, para terminar. Acá tenemos, pues, la colección de los estudios de escrituras. By Kingdom Come, el plan de las edades, en todos los tomos. Y si uno se pone a analizar todos los tomos de los estudios de las escrituras, todos al final, es hacer publicidad. Ay. Todo, dice, en la entrada del set, $3.50. Y después otras publicaciones, dice acá. Y todo por... Uno tiene su precio. Y así vemos todo, pues. El Ministerio Terminado ya hemos visto. Ah, y algo más para terminar. La ciudad de Guastavere, tengo acá unos libros que quiero mostrarles, que es de colección, fíjense. Estos libros no los hallarán ustedes en ninguna parte. Esto me lo regaló en el año de 1986 un ex testigo de Jehová. Ya tenía 90 años en esa época. Vivió la época, pues, de Rutherford, inclusive. Llegó a conocer a Russell y me regaló estos 3 libritos de bolsillo de los estudios de las escrituras. Fíjense ustedes, este es el libro Thy Kingdom Come, que vendría a ser este tomo de acá, Venga tu Reino, que vendría a ser este de acá. Fíjense, este es el Thy Kingdom Come, que es el tomo número, la serie número 3, el tercer tomo, Venga tu Reino. Y acá está la versión en bolsillo. Fíjense cómo lo sacaban antiguamente. Y esto lo vendían como para regalo en las Navidades, versión en bolsillo. Y esto lo sacaron en el año 1923 para ofreciendo a los estudiantes de la Biblia con papel cebolla bien delgadito, fíjense ustedes, todo el libro pero con un papel bien delgadito, papel cebolla. Y después pueden ver ustedes acá, pues, el título, ¿eh? Estudios en las Escrituras, ¿eh? Igualito. Con su, ¿esto? Thy Kingdom Come, inclusive creo que acá tienes la escritura, Venga tu Reino, con papel cebolla y con cantos, con filo dorado, fíjense, en oro, y un papel especial, una tapa de tela especial. Ahora está todo borroso, se llama Thy Kingdom Come. Igualito tengo acá, por ejemplo, tengo este de acá, no tengo más que 3 que me regaló porque no tenía más. Esta es la batalla de Armagedón, que vendría a ser tomo número 4. El Divino Plan de las Edades, por ejemplo, que viene a ser este de acá. El Divino Plan de las Edades, que es el tamaño normal, y este es el tamaño bolsillo, bien delgadito para llevar en el bolsillo, con la papel cebolla, bien delgadito, pues. Ustedes pueden ver ustedes acá el Divino Plan de las Edades. Esto es de colección, amigos, ¿eh? Miren, este Pastor Russell, un poco rotito, se llama The Plan of the Ages, que es el primer tomo de los estudios de las escrituras, escrito por el pastorcito Russell, en 1886, fíjense ustedes.
y estos se decían, compre usted esta colección con bordes dorados, tamaño bolsillo, los seis tomos, porque no eran siete, sino seis tomos de esto, que eran de Russell, por un precio bien barato, bueno, como regalo de Navidad, y así te regalan esto. Esto no lo tiene nadie, señor. Esto es difícil que puedan encontrar este libro, que puedan ver. Pero se los muestro porque quiero compartirlo con ustedes para que se den cuenta cómo eran estos libros, ¿no? Y este, por ejemplo, de acá, este último que tengo, que me regaló el señor, que se llama La Batalla de Armagedón, tamaño bolsillo, que se refiere a este tomo de acá, que es el número 4, La Batalla de Armagedón, escrito por Charles T. Russell. Y esta es la versión, fíjense cómo color, todo como si fuera una Biblia, todo doradito, bien bonito, con papel bien delgadito para que lógicamente quede todo comprimido. Y acá pueden ver ustedes, pues, Estudios en las Escrituras, La Batalla de Armagedón. Y obviamente todo era poner los precios de venta, y acá la podemos ver al final. Todo, fíjense, páginas de páginas anunciando sus productos, la Watchtower por solo $1.50, dice Canadá y extranjero, la Watchtower. Y acá tenemos The Golden Age, en esa época se llamaba Despertarse más de Golden Age, a $1 la suscripción anual. Y así podemos seguir viendo, pues, son páginas de páginas de publicidad. Otro libro que se llamaba Fotodrama de la Creación, en un libro, esto costaba, pues, $1.25. Biblias de docentes internacionales de la Biblia tienen su precio, todo era con precio, y más publicidad acá, el Arpa de Dios, el Divino Plan de las Edades, y todos los libros individualmente por unidad del estudio de las escrituras, y el Misterio Terminado también te lo ponían acá al final, tenía su precio, quedó terminado, todo era vender. Y te dicen acá, pues, toda la colección, oferta especial, señores, parece Burger King, oferta especial, llévese todo esto por solo $2.85, aproveche esta oportunidad. Y después dicen que todo era donativo voluntario. ¿Cómo pueden ser tan mentirosos, pues? Bueno, amigo, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigo, como hemos visto en este video, existe evidencia más que suficiente que la Watchtower, pues, vendía su literatura desde sus inicios, desde que se fundó la sociedad Watchtower, o desde que se comenzó a publicar, mejor dicho, la revista La Tarea de Sion, El Heraldo de la Presencia de Cristo, en 1979. Costaba 50 centavos de dólar la suscripción anual de esta revista. Y cuando la Watchtower preparó su DVD Fe en Acción 2010, dijo que desde su mismo comienzo, o sus mismos inicios, la obra se inició con donaciones voluntarias. Y eso es lo que dice el DVD Fe en Acción, pero esto es una mentira, un grotesco engaño, una falsedad. La Watchtower miente ahí en ese DVD Fe en Acción 2010, diciendo que la obra se inició desde sus comienzos con donaciones voluntarias, y eso es una falsedad, una mentira grotesca, y lo hemos demostrado en esta tabla de Sion, donde aparece el precio que se vendía. Entonces, que no nos engañen, pues. El punto que quería reflexionar con ustedes antes de cerrar este video es el hecho de cómo la Watchtower publica en esta tarea del 1 de julio de 2013 que el valioso mensaje de la Biblia no se puede vender, dice la Watchtower, y debe estar siempre al alcance de todos. Y si no se puede vender, ¿por qué lo hicieron por espacio de 110 años de sus 135 años que lleva de existencia la sociedad Watchtower? Más del 80% de su existencia, de su vida como organización religiosa, se la pasaron justamente vendiendo su literatura, sabiendo que no se puede vender. Y esa es la pregunta, ¿por qué entonces vendieron la literatura si ahora nos dicen que el mensaje de la Biblia no se puede vender porque tiene que estar al alcance de todos? Y esa es la reflexión. La intención de este video es tomar de esta atalaya del 1 de julio de 2013, que la Watchtower se pone como una gran moralizadora, como un ejemplo de la verdad, y nos damos cuenta como un paradigma de la verdad, de la rectitud, de la obediencia a Jesús,
que no se puede vender el mensaje de la Biblia, no se puede vender. Pero es justamente eso lo que hizo la Watchtower durante 110 años de su existencia, vendiendo toda su literatura, como lo hemos demostrado fehacientemente con los libros que se han mostrado en este video. Entonces la Watchtower parece que tiene surmenage, le falla la memoria, o quiere engañar a sus nuevos conversos que no tienen más que unos años en la sociedad, que no vivieron los años previos a 1990, y pretende engañarlos, hacerles creer que toda la vida de la sociedad entregó su literatura gratuitamente, recibiendo voluntariamente donaciones voluntarias, como si eso hubiera sido verdad toda su vida. Y vemos con estas pruebas que la Watchtower rompió, quebró el mandato de Jesús de recibieron gratis, den gratis. La Watchtower pasó por alto eso de Jesús y se puso a vender el mensaje de la Biblia. Y ahora parece que se han olvidado y tienen la cara dura de publicar este artículo, esta revista, de la tarea del 1 de julio de 2013, diciendo que el mensaje de la Biblia no se puede vender, porque si nosotros recibimos gratis, tenemos que dar gratis. ¿Y qué? ¿Si les falla la memoria? ¿Qué estuvieron haciendo durante 110 años de su existencia? Justamente lo contrario de lo que ahora exhortan a hacer. Y esto lo he puesto porque ustedes mencionan que esta versión es cara dura, esta versión religiosa de la Watchtower son unos hipócritas, desfachatados, desmemoriados, que pretende engañar a los nuevos miembros que no tienen más de 20 años en la organización, que quizás no tienen ni idea que la Watchtower vendía su literatura, puesto que la gran mayoría de libros antiguos han sido quemados o desaparecidos. Gracias a Dios por su atención y será hasta la próxima. Gracias por escucharme.